tengo el dinero. Para tus vicios, ¿verdad? Pues a ver ahora cómo le haces, porque no te va a tocar nada. ¿Cómo pretendes que crea que existe un ser supremo que fue capaz de dejarme huérfano a los 9 años? Si perder a su esposa y a su único hijo, ¿crees tú que eso pueda superarse? Cuando murió mi hijo, pensé que muy pronto yo iba a seguirlo a la tumba. Yo no soy homosexual. ¿Y quién te ha dicho que solo los homosexuales contraen el SIDA? Ese virus que ataca el sistema inmunológico se adquiere por vía seminal, es cierto, pero también por transfusiones de sangre infectada o cuando te inyectas con una aguja contaminada. Quieren asesino. El chico ese del barrio del Ángel era un buen muchacho, iba trabajando bien, muy serio, y de pronto lo matas. ¿Por qué? Se quería salir. Sabino fue también un niño golpeado. Hijo de padres alcohólicos. Alcohólico él mismo. Y la historia de su mujer es semejante. Las decisiones las tomo yo. Tanto el asesino como la cobarde de su madre se pudren en prisión. Sé cómo hacerlo feliz. Y a lo mejor uno de estos días decido reconquistarlo. El único consuelo que me queda es que estuve a su lado hasta sus últimos momentos. Mamá te adoraba apasionadamente. Y yo le correspondía al principio de nuestro matrimonio. Pero solo eso había entre nosotros, pasión. A mí lo que me gustaría es vivir sola, ¿te imaginas? Rentar tu propio departamento, decorarlo tú misma, tener tu propio espacio. Con tu mamá tan fresa, ni lo sueñes. Mi mamá es fresa cuando le conviene nada más. No lo niegues. Francisco y yo nos dimos cuenta de que un fotógrafo nos estuvo persiguiendo. Mátenlos a los dos. Sí, el lunes te la mando. ¿Qué? Cuídate. ¡Cuidado, maldito! ¡Juan! ¡Juan! Nada más esto. Somos pobres. Ya ves. ¿Y cómo quieres que atienda a tu mamá por esa miseria? Pero
doctor, es que se va a morir. Usted dejó morir a mi madre. ¿Se acuerda cuando le supliqué que la salvara? ¡Usted la dejó morir! Francisco, sí, por favor, la más grande desgracia que he cargado en mi vida. ¡Usted es el culpable, me oye! ¡Por favor! ¡No se acuerda! ¡Yo era un niño de 7 años que le suplicaba que salvara a mi madre! ¡No se acuerda! ¡Ya cálmate! ¡Quítamelo, que lo mato! Ese sí. ¿Pero cómo te atreves a pedirme eso? Mamá, no puedes abusar de esas cosas. Son drogas, igual que las pastillas que utilizas para adelgazar. Soy adicto y empecé a necesitar mi dosis o esa medicina que ustedes me inyectan para que se me quite un poco la ansiedad. Luego toqué el timbre, no vino nadie. Y como había visto dónde estaba el almacén de medicinas, caminé hacia allá. Thank you.